En los últimos 10 días, el Ministerio de Salud ha despedido de forma arbitraria a más de un centenar de trabajadores de la salud, entre médicos especialistas, enfermeras, asistentes y trabajadores administrativos de los hospitales de León, Jinotepe y Masaya. Todos los despedidos tienen en común el que participaron de forma activa en el cumplimiento de su deber en la atención a los heridos y manteniendo los servicios médicos durante la represión que se desató en esas ciudades. Sin embargo, en un acto de venganza y represalia política, un gobierno que se autoproclama como cristiano y solidario ahora los despide de forma ilegal, extendiendo la operación limpieza en el sector público. Y para conocer más a fondo las implicaciones de este nuevo acto de represión, hemos invitado a médicos y trabajadores de León, Jinotepe y Masaya. Nos acompañan el doctor Javier Pastora, cirujano general, especialista en gastroenterología y endoscopía. Laboró durante 32 años en el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello de León, donde era jefe de cirugía al momento de su despido el pasado viernes 27 de julio. El doctor Julio Sánchez, cirujano general del Hospital Regional Santiago de Jinotepe, donde laboró durante 32 años hasta que fue despedido el pasado sábado 28 de julio. La doctora Gladys Jarquín Montalbán, pediatra con especialidad en infectología y enfermedades infecciosas, era la encargada del programa de VIH-Sida pediátrico de Leodra en León al momento de su despido, con 21 años de labor en ese centro hospitalario. Y Javier Rojas, trabajador administrativo del Departamento de Estadísticas del Hospital Humberto Alvarado de Masaya, era secretario general del sindicato independiente de este hospital al momento de despido este primero de agosto. Buenas noches, Javier, doctora Jarquín, doctor Sánchez, doctor Pastora. Gracias por estar con nosotros y con nuestra audiencia. En las cartas de despido que todos ustedes recibieron y sus colegas y otros médicos y trabajadores de la salud en otros departamentos, todas son idénticas. El Ministerio de Salud no establece ninguna causal sobre el despido. ¿Qué les dijeron cuando hablaron cara a cara con ustedes? ¿Y a qué atribuyen estos despidos masivos por parte del sistema de salud? Doctor Pastora. Buenas noches, Carlos Fernando. Estos despidos, como bien lo dice, responden directamente a un proceso de represión política en contra de trabajadores del sector salud, que expresamos de una u otra forma nuestra discrepancia con el gobierno, pacíficamente, legalmente. Nosotros observamos una conducta similar en cuanto al proceso de despido y prácticamente de una forma aberrante, después de trabajar en el Ministerio de Salud más de 32 años, en el caso mío, fuimos notificados y despedidos de una forma grosera, abusiva y sin ninguna excusa. ¿Qué te dijeron cuando te entregaron la carta? Después de un diálogo corto, al final de todo, la señora directora me expresó que la causal del despido era política, sin ninguna argumentación más, y que sobre mi comportamiento ético y sobre mi comportamiento en el área médica no tenía ella ninguna inconformidad. En el caso suyo, doctor Sánchez, ¿tuvo algún intercambio con autoridades tanto de su hospital o del Ministerio de Salud mientras se llevó a cabo las protestas? ¿Tuvieron ellos algún reclamo, algún reproche sobre la labor que estaban realizando? Absolutamente. Más bien, cuando hubo los problemas de ataque a Jinotepe, tuvimos comunicación con algunas de las autoridades del hospital y nos dijeron que se sentían muy bien por nuestro actuar, porque estábamos a la par del pueblo. En un primer momento, cuando se dio el primer ataque a una de las doctoras despedidas, uno de los el subdirector precisamente la llamó y le dijo que si podía hablar con los rebeldes para que calmaran ánimos y si se podía no dañaran el hospital, que en ningún momento lo estaban haciendo, y eso se hizo. E igual, mi carta no dice causal de despido y no hubo absolutamente ninguna conversación. Solamente pregunté cuándo sería mi liquidación. Doctora Jarquín, en el caso de León hay versiones que algunos colegas suyos
Aunque la carta no dice nada, les expresaron que los despedían por política o por terrorismo, por diferentes causales. ¿A usted le señalaron algo específico? No, en el caso particular de mi persona, yo estaba invitada al primer Congreso Nacional de Oncohematología y ya estaba en el vehículo para viajar a Managua. Cuando llegó el responsable de recursos humanos a decirme, junto a otro colega, que nos dirigiéramos a la dirección del hospital. Yo entré, fui la primera que pasé al despacho de la directora y ella me dijo, estamos prescindiendo de tus servicios. Yo pregunté que por qué. Solamente eso, insistí por qué y ella alegó que porque había muchas quejas de parte de enfermería que yo supuestamente las maltrataba. Javier, ¿qué pasó en Masaya, en el hospital y en el centro de salud de Monimbó? Bueno, casi similar a lo que hablaba el doctor, simplemente porque nosotros cumplimos con lo que establece la Constitución de dar la salud al pueblo. Digo esto porque realmente, y quiero sumar esto por la situación que vivimos en esos momentos en Masaya, nosotros conformamos una comisión de trabajadores para velar por la atención de los trabajadores, de la población y del momento que estábamos viviendo. Y fue conformada con todos los miembros de los sindicatos que hay tres sindicatos, FEDSALUD, FEDETRAMA y el independiente que estoy a cargo. Entonces, digo yo, será por esta comisión que conformamos para atender al pueblo que se me llega este despido, violentando todo derecho laboral y el fuero sindical en este caso, en mi persona, porque como dirigente sindical se me debió respetar mi fuero sindical. También despidieron a médicos en el hospital y en el centro de salud. Hay médicos, hay una médica ginecóloga que es de conocimiento ya propio de que sí está despedida y están unos compañeros de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, un camillero, una enfermera especialista. Y no sabemos porque se rumora que hay una cantidad de cartas esperando que se llegue a presentársela al trabajador. Ahora, mientras duró la represión, ¿ustedes recibieron alguna instrucción de parte de las autoridades de salud sobre qué hacer, sobre su obligación, ya sea de atender o de no atender a los heridos o de restringir el tipo de servicio que prestaron al público? Debo de manifestar, por honor a la verdad, que en estos tres meses nunca tuve yo una relación de conflicto con la señora directora. Caminamos trabajando en armonía, en pro del bienestar de los pacientes y de forma muy extraña yo recibí esa carta porque inclusive atendiéndola a ella misma en horarios extralaborales y sin estar de turno, ella pues me llamaba con mucho respeto. El primer día fue el día 20 de abril, la noche del 20 de abril a las 11 de la noche, y yo acudí al hospital a atender a un paciente herido hasta la madrugada. Una semana antes del despido me llamó un día viernes por la noche y el sábado en la mañana fui a atender a un paciente con una hemorragia digestiva, pues, y siempre en un trato de respeto y de cordialidad, conociendo pues que la situación era muy difícil, tratando de armonizar en función de mejorar la atención de los pacientes. Yo creo que hay un error garrafal en la dirigencia que ordenó esta actitud en contra de los médicos, porque el sufrimiento fundamental y básico, aparte del personal, lo van a tener los pacientes que gozaban de la atención. Pero que ustedes, nosotros como médicos podíamos dar hacia ellos. Ustedes en León, doctora, fueron quizás dentro del gremio médico los que hicieron pronunciamientos abiertamente para asegurarle a la población de que sí se le iba a brindar atención y que las puertas del hospital estarían abiertas. También participaron en marcha. ¿Por qué era necesario hacer esos pronunciamientos? Era necesario hacer esos pronunciamientos porque había mucho temor en la población de poder acudir al hospital por el rechazo que ellos mismos expresaban. Entonces realizamos el primer pronunciamiento para poder, en honor también a la verdad, cumpliendo con el juramento de Hipócrates,
que se debía atender a todas las personas, igual fueran de cualquier ideología política, que ellos sintieran seguridad, que podían llegar a acudir y que iban a ser atendidos por igual. ¿Qué pasó en el Hospital Santiago de Jinotepe, doctor? ¿Las autoridades estuvieron ahí con ustedes laborando, se retiraron? Y le pregunto esto porque algunos alegan de que el centro fue abandonado y otros dicen que se lo tomaron los protestantes. Pasa que el primer día que hubo un ataque en Jinotepe, el 12 de junio, fue en la madrugada, momento en que todavía nadie ha llegado a laborar. Por tal motivo, las autoridades ese día no se presentaron. No se presentaron algunos. El director se ausentó por prácticamente 2 meses y los otros funcionarios administrativos hicieron un rol en el cual a veces llegaban y otras veces no. Y posteriormente, ya cuando hubo la aparente calma y normalidad, hubo, con toda sinceridad, podría decir, un trato tranquilo y hasta podría decir fraterno. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Con la gente del sindicato, sin ningún problema. Atendimos, hicimos todo. Y sí quiero decir que nosotros no recibimos ninguna orden explícita de las autoridades del hospital ni del SILAI de decir no atiendan, sino tenemos chats donde dicen nos sentimos orgullosos de la actuación que ustedes están haciendo, donde se les dice que el ministerio ha dado la orden de no atender y atendimos a la población con morbilidad normal y atendimos a los nicaragüenses de un bando y del otro. ¿Pero el hospital estuvo tomado en algún momento por ya sea los protestantes o por los paramilitares? Lo que pasa es que cuando hubo, por ejemplo, ese u otros ataques, la gente buscó como refugio el hospital. Y en un momento determinado, al principio, llegaron los protestantes, yo me refiero a los muchachos, a los M19, no M19, al pueblo, a la población que no está representando a nadie, ¿verdad? Llegaron siguiendo a los parapoliciales, paramilitares o gentes que andaban en pro del gobierno. Los expulsaron, se salieron. En otro momento, llegaron, en otro ataque, llegaron, prácticamente fue gente armada que entró y sí llegaron y patearon cosas y registraron, ¿verdad? Pero tomado como tal, no. Después del último ataque que hubo a Masaya, nosotros recibimos gente herida, que eran civiles armados, parapoliciales, no lo sé, los atendimos, los operamos. O sea, ustedes atendieron gente de los dos bandos. Nosotros atendimos gente de los dos bandos, gracias a Dios ninguno se murió, ninguno se ha muerto. Y sí, desde ese momento, sí, en el hospital existen presencia de personas encapuchadas con armas. En Masaya hubo también clínicas, en algunos casos manejadas por estudiantes de medicina que brindaban atención. En León hablan de que en el departamental del Frente Sandinista tenían su propio servicio de salud, digamos, para los paramilitares o para los activistas de ellos. ¿Qué ocurrió en Masaya en cuanto a la permanencia de la atención médica? Bueno, en el hospital de Masaya todo el tiempo estuvo abierto. Igual, nunca se nos dio una orden de no atender, nunca, al contrario. Y precisamente por eso conformamos esa comisión de trabajadores para que se garantizara la atención. Sí quiero decirle que la directora auxiliadora Hernández y la subdirectora de apellido Reyes, creo que Reyes, estuvo todo el tiempo ahí. No así los directores del SILAIS. Eso sí, llegaron hasta que ya pasó todo. Y se mantuvo la atención. Pero sí, en ningún momento se le negó la atención. Estamos hablando de Masaya, León, Jinotepe. ¿Tienen información o conocimiento de colegas suyos que hayan sido reprimidos, despedidos en otros departamentos del país, en otros centros asistenciales? En otros centros asistenciales del departamento de Carazo, sí. Comenzaron a despedirnos a nosotros del hospital regional el día sábado, el día lunes, martes y todavía ayer miércoles, y aún dicen los muchachos que todavía hay cartas pendientes. Han sido despedidos personal
de los diferentes centros de salud de los municipios, del Hospital del Maestro y de diferentes rangos. Es decir, son médicos y personal de apoyo, enfermeras, gente de limpieza, camilleros. Al parecer el gobierno los está reprimiendo por haberse pronunciado, por haber marchado y por haber atendido a los heridos en los hospitales. Pero también están castigando a la población al despedir a especialistas médicos. ¿Cómo aprecian la reacción de la población? ¿Hay solidaridad o existe temor a expresarse? Bueno, primero la población se está expresando de diferentes formas, recibiendo el golpe duro de quedar sin servicio especializado por muchas personas, en el caso del Hospital de León, que hemos estado atendiendo desde hace mucho tiempo. Debo decir que hay personal ahí con sus especialidades y algunos proyectos nacionales, oncología quirúrgica, el proyecto endoscópico biliar, que es un programa de referencia nacional, es decir, de aquí Managua nos envían pacientes y de todos los departamentos de Nicaragua hacia León para resolver ese tipo de problemas. De Jinotepe nos envían pacientes. Por lo tanto, es un proyecto que se ha soportado con más de 2.000 procedimientos ya realizados, cuya base de aseguramiento es la cooperación internacional. La cooperación internacional está expresando su profundo pesar y su rechazo a estos despidos. Eso, por una parte, en el sentido de la sensación de vacío que va a tener el público, los pacientes, que en su mayoría son gente humilde, que va a quedar sin este tipo de atención. Y por el lado de la solidaridad, debo expresarte que me han dicho colegas que expresar solidaridad en este momento casi se convierte en un delito, que las personas que a través de vía oral, o ya no se diga manuscrita, expresen solidaridad con las personas despedidas, pues serán reprimidas. ¿De qué forma? Posiblemente de la forma en que nosotros hemos sido reprimidos. Es muy triste, es muy doloroso, porque al ensañarte en contra de los médicos, lo haces directamente contra el pueblo, contra la población humilde, contra los pacientes que reciben este servicio. Sí, hay expresiones de la gente a favor y en contra. Pienso que es más la gente que está a favor de nosotros, en el sentido de que se solidarizan. Hay gente que dicen que un médico se repone. Es verdad que se repone, pero no pueden reponer, por ejemplo, la calidad y la experiencia del doctor Pastora, de la doctora, por ejemplo, porque en esta carrera, entre más tiempo se lleva, existe algo que se llama la experiencia que el tiempo le va dando a cada persona, que no la tiene alguien que está egresando recientemente. Y eso, pues, está siendo visto por la población y está siendo muy, muy criticado. Usted, doctora, manejaba programas especializados incluso con la cooperación de hospitales y universidades de Estados Unidos, de Carolina del Norte y otras más. ¿Cómo se verán afectados los servicios que brindaban? Yo desde el 2009 tenemos un programa de intercambio con la Universidad de Carolina del Norte, con Duke y con Vanderbilt. Estos intercambios, pues, beneficiaban a los mismos residentes en formación como a la misma población. A través de estos intercambios nosotros tenemos un equipo de investigaciones científicas, de investigaciones en la parte microbiológica, y que a la vez sirve como de tesis para los residentes en formación. Entonces hay beneficios de todas partes. Muchas veces, por ejemplo, cuando el ministerio no contaba con reactivos para hacer un hemocultivo, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, a través de estas investigaciones nosotros podíamos poder beneficiar a la población, y de esta manera también hacer las publicaciones científicas basado en nuestra propia epidemiología local. Obviamente que está, en el caso particular mío, pues yo tenía a cargo, soy profesora adjunta de pediatría, del Departamento de Pediatría de la Universidad de Carolina del Norte.
Ustedes son el primer sector importante de trabajadores del Estado que han sido reprimidos durante esta crisis simplemente por cumplir con su labor. ¿Puede esto tener otro tipo de resonancia en el sector público o hay temor a represalia? Es parte de la política del gobierno de estar reprimiendo, pues, cuando no podés o estás en contra de algo que no es lo correcto que se está haciendo. Y realmente más si no está aliado a él, pues. Entonces pienso que es triste para nosotros los nicaragüenses porque se nos está negando un derecho de la salud, un derecho a que nosotros pensemos diferente a los demás. Eso prácticamente es triste para nosotros los nicaragüenses. ¿Los reprimen por haber tomado partido en estas protestas o por haber cumplido su responsabilidad como médico? Si vos ves la carta ni siquiera expresa la razón. Sí. O sea, cuando vayamos nosotros ante las autoridades competentes, ante quienes haremos la apelación, ahí posiblemente expondrán argumentos que no tienen ninguna base, puesto que no existe en el expediente mío, en 32 años de laborar, ninguna queja, absolutamente nada, que justifique una acción de esta naturaleza. Debo decirte que los procesos de despido de un trabajador lleva una escalera y un procedimiento para poder realizarlo, comisiones bipartitas, comisiones tripartitas, evacuación ante el Ministerio del Trabajo, sentencia. Aquí fue una cosa prácticamente como un juicio radical. Kafkiano, radical. Entonces, y debo reafirmarte una cosa, que en el caso mío no es la primera vez que un gobierno me reprime. El gobierno del doctor Arnoldo Alemán también me despidió por solidarizarme y reaccionar ante las injusticias contra el sector salud en el año 1998. O sea que esa es la segunda vez, y yo creo que con la fe en Dios y sobre todo con el pensamiento positivo de que no hemos cometido ningún error, mucho menos un delito, vamos en el futuro a ser reintegrados y reivindicados en nuestros derechos como personas y como sociedad médica en Nicaragua y como trabajadores de la salud que hemos sido afectados por esta barbarie. Doctor Sánchez, ¿lo reprimen por haber tomado partido políticamente o por haber ejercido su responsabilidad como médico? Lo único que puedo decir es que me pueden reprimir por haber cumplido con el juramento hipocrático, porque yo no tomé absolutamente ningún partido en la atención de los pacientes lesionados. Atendí de un bando, atendí del otro bando. Entonces, eso no puedo decir que es político. No puedo decir, como dice Javier, por qué causa. Mi carta dice igual que todas las cartas y no expresan absolutamente tampoco ningún artículo del Código Laboral de Nicaragua, por lo cual me despidan. No hice absolutamente ninguna alteración al orden público, constitucional, ni hubo muertes. Gracias a Dios por estas atenciones. No sé por qué me despidieron. Ahora, ¿quién responsabilizan ustedes por estas decisiones? ¿Una decisión local de la autoridad de León, de Masaya o de Jinotepe? ¿O son decisiones que vienen desde la ministra de Salud? Hay algunas personas, a mí no me lo expresaron, hay algunas personas de los despedidos de Jinotepe que les expresaron, según dicen ellos, que son órdenes de arriba. Esa palabra, órdenes de arriba. Son órdenes de arriba. ¿De quién? ¿De quién? Está arriba. No sabemos de quién, de los que están arriba. ¿A quién? Entonces, igual, no tenemos ningún partido. Pero no va a dejar quién. Pero en el caso, por ejemplo, quien respalda o quien firma y se responsabiliza por eso, en el caso particular de nosotros, es la directora del Hospital de León. Bueno, eso igual. Yo además quería agregar que yo también soy responsable del programa de VIH-Sida en los niños. Y he realizado diferentes másteres con diferentes universidades, con diferentes instituciones españolas, italianas, brasileñas, desde el 2005 a 2006. El acúmulo de la experiencia ha sido enorme. Yo solo decía ante tu pregunta de quién es el responsable. Si te fijas en las cartas tienen la misma redacción. Por lo tanto, es fácil deducir que hay una orden central directamente ejercida para realizar este tipo de despidos masivos en contra de los trabajadores de la salud. Gracias, doctor Pastora, doctor Sánchez, doctora Jarquín, Javier Rojas, por su testimonio esta noche, representando a muchos otros médicos, especialistas, trabajadores de la salud que están siendo objeto de la represión por parte del régimen
por cumplir con su responsabilidad de brindar los servicios de salud a la población. Vamos a una pausa, regresamos con el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz.